25072. Rosado. Bueno, nosotros en este proceso de selección de personal, como ustedes saben, es un tema muy, muy complejo, más aún por el tema de la sensibilidad social, ¿no? El desempleo es bastante fuerte aquí en Moquegua y a raíz de ello es que nosotros tratamos de ser por lo menos un poco más justos, de tal forma que se prioriza la gente que siempre viene. La gente que está aquí con nosotros es en realidad la gente que todos los días o día a día vienen, y nosotros contamos ya con una actividad que se encuentra viabilizado, que es el mantenimiento del campo ferial de Alfonso Gambetta. Muchas bendiciones, ¿sabes? Dígame, DNI corazón. Ya, siguiente. Azul. 28, blanco. 28. Yo estoy agradecida, ¿no?, para el profesor Jamocho por darnos la oportunidad a madres necesitadas como yo. Por ejemplo, yo soy una madre soltera y bueno, me cayó bien, ¿no?, este trabajito, y ojalá que siga así el profesor y que nos siga apoyando, pues. Menos mal, gracias a Dios, el profesor nos ha dado una oportunidad, porque nunca se ha visto así en ningún gobierno anterior, jamás en Martín Vizcarra, nunca nos ha dado oportunidad así como ahora, a todas las madres necesitadas, porque a cada vez que vengo a buscar un trabajo, voy a la municipalidad, no hay oportunidad, pero acá en el gobierno regional sí se ha presentado esa oportunidad y estoy bien agradecida. Bien. En esta idea nosotros vamos a iniciar esta actividad en la primera semana del mes de octubre, y nosotros hemos podido generar a la fecha en esa actividad cerca de 30 puestos de trabajo. El día de hoy hemos sorteado 18, la semana pasada hemos hecho con 9 puestos de trabajo, tenemos como 4 casos sociales que van a ingresar de forma directa. O sea, es la forma como venimos trabajando, como venimos operando aquí en el programa de mantenimiento, dentro de los lineamientos del presidente regional, de dar oportunidad de trabajo a hombres y mujeres que más necesitan. Trabajo, estoy buscando trabajo y como ya salí sorteada, tengo oportunidad de trabajar. Soy madre soltera y tengo 4 niños, para necesito trabajar. ¿Y ha salido sorteada ahora? Sí, gracias, señor. Sí, por salir sorteada, primera vez voy a trabajar acá, nunca he trabajado en región, pero yo siempre he necesitado a mi hijo, estoy estudiando para eso, quiero trabajar. 25, de Rosado, 25503, 25503. La paz usted, señora, paz usted. Ya está, usted deja la siguiente. He salido sorteada para pagar mi estudio para la universidad, que hasta mi mamá ayuda, entonces yo también tengo que ayudar en costo de mi carrera.